a todos y todas. Vaya perrerías a montar, estoy en el concello de Cotobade, el ayuntamiento de Cotobade, en Pontevedra. Bastante alejado de Pontevedra, de la ciudad. Aquí estoy en la Galicia profunda. Hay una aldea toda llena de perros ladrando como locos. Os voy a enseñar una cosa para empezar el vídeo. Esto tan siniestro con la calavera ahí que parece una bandera pirata. Es un peto de ánimas. En Galicia se conoce como peto de ánimas. Ahí dentro hay las vírgenes, tal, los ángeles. Por ese agujero se mete la mano para poner velas y tal a los difuntos. Y está aquí al lado de un camino. Bueno, chicos y chicas, estamos llegando ya al sitio que os quiero enseñar. Esto está súper solitario, un silencio casi absoluto, solo se escuchan los pajarillos. Mirad, intenta pedalear por este caminito que está lleno de ramas. Y mirad un poquito más y se rompe la cadena con el palito este, las narices. Caray. Qué lugar más siniestro, ¿verdad? Esta es la conocida como la Casa de la Peste. Aquí en el siglo XVIII, durante la pandemia de peste, que asoló también Galicia, se metieron aquí en cuarentena muchos de los afectados por la peste bubónica. Murciélagos. Oh. Hay murciélagos ahí dentro, mira. Uf. Oh, qué mal rollo.
¿Veis? Murciélagos. Yo me veo largo de aquí. Mira, me he puesto la mascarilla porque aquí dentro hay una humedad de la hostia, entonces mira, bien que por mal no venga o algo así, como se dice. Y nada, qué mal rollo con los murciélagos, tú, uno me rozó la oreja. Es fácil que me roce la oreja, ¿verdad? Tengo un poquito en el siglo XVIII infectados en cuarentena por la peste bubónica. Ya se conservan las contraventanas, tú. Estos pequeños hornos de ladrillo, de barro. Qué ventanuco. Mirad. Esto es una silla de esas que tiene un agujero para hacer las necesidades. Madre mía, esto sí tiene años. Uf. Buah, mirad aquí. Ha consumido toda la naturaleza. La cocina. Wow, aún hay algún mueble, tú. Y mirad ahí la pintura de la pared, azul abajo. Y aún hay más casas por aquí. La casa de la peste. Y aquí. Voy a esperar a que pase la lluvia en este lugar tan, tan bonito y al mismo tiempo tan siniestro. Uf, lleno de trampas, mira. Aquí mira otra casa con otra cocina, la esquina. Está súper consumido. Mira por dónde piso. La construcción en piedra es eterna, ¿eh? Lo que es de madera y tal, el tejado, pues mira. Pero lo que es la estructura de la casa, aguanta, ¿eh? La piedra es eterna. Todavía se conserva el canastro o hórreo. Donde guardaban el maíz a salvo de roedores y otras pequeñas alimañas.
El típico camino con piedras. Antes, hace 100 años, esto estaba mejor colocado, claro. Por aquí pasaban los carros. Los labriegos pasaban por aquí con sus cosas. ¡Oh, Dios! Esto está encharcado. ¡Ay! ¡Hostias! ¡Mierda! Mirad qué balcón. A ver si los muslos. La casa aquí tiene su propio hórreo que todavía conserva la puerta y todo. Bueno, yo quiero hacer una cosa y tendré que pasar por donde están los murciélagos. Hostia, puta mía. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Me da mucho rollo. Me da más rollo. Me da más rollo. Míralos. Míralos ahí. Mira ese. ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder, joder! Pues tengo que pasar allá. ¿Me da esto? Voy a pasar por el otro sitio ya que están concentradas en esta habitación. ¿Veis? Hay un terremoto, se derrumba la casa, te pones debajo del arco y te cae la casa, no te pasa nada.